Hola, bienvenido nuevamente al canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chiles rellenos. Espero que te quedes hasta el final del video y muchísimas gracias por ver. Para preparar estos chiles, pues obviamente vamos a utilizar el chile poblano que tengo aquí lavándolo. Y una vez que ya lo lavé, lo pongo sobre, lo puedes secar o no, yo nada más lo medio sacudí. Y yo los pongo sobre la parrilla, también los podrías poner sobre el comal. Pero a mí me gusta más de esta manera. Les vas dando vuelta hasta que se hacen por todos los lados, procurando que no se queme porque si no se te va, porque se suavizaría el chile y quedaría muy muy aguadito. Y una vez que estén asados todos, los metes a una bolsa de plástico y los dejas reposar unos 5 o 10 minutos para que se suavice y podamos quitarle la piel. Una vez que pasó el tiempo, le quitamos la cáscara o la piel. Yo utilicé un guante porque a veces pues se te pega la cáscara, o si los chiles están muy picosos también te enchilas las manos, así es que decidí utilizar un guante, pero es opcional. También hay personas que pasan los chiles por el chorro de agua y es mucho más fácil quitarle la piel, pero la verdad a mí no me gusta, yo prefiero hacerlo con la mano. Y pues así lo vamos a hacer hasta terminar con todos nuestros chiles. Yo hice 10 chiles. Y mientras termino de pelarlos, pues te invito a que te suscribas si eres nuevo por aquí, a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video de los que se suben a este canal. Y muchísimas, muchísimas gracias por ver. Te tienen que quedar lo más limpios posible, quitándole todo el exceso de piel al chile para que quede muy muy limpio. Una vez que ya los tenemos todos limpios, según yo muy muy limpios, y por ahí veo piel todavía de los chiles, bueno, en fin, le hacemos un corte con el cuchillo, no tan grande porque se va a ir haciendo más grande cuando tratemos de quitarle las semillas. Yo al final también utilicé un guante porque pues aquí te enchilas más obviamente las manos. Estaba utilizando una cuchara al principio para que veas que también lo puedes hacer con una cuchara, pero la verdad es mucho más fácil meter tu mano y sacar las semillas. Y también pues vamos a procurar sacarle todas las membranas y todas las semillas, y así lo vamos a hacer con todos nuestros chiles. Para rellenarlos utilicé queso fresco y queso mozzarella, pero podrías utilizar el queso de tu preferencia, cualquier queso que se derrita, Chihuahua, Oaxaca, no sé, el que a ti más te guste. Y obviamente también vas a poner la cantidad que tú quieras, si te gusta que tenga mucho queso o poquito. Y esta vez yo no utilicé palillos, a veces normalmente los uso, a veces no, y esta vez no utilicé palillos. Igual pues así vamos a rellenar todos nuestros chiles. Los chiles se pueden rellenar de picadillo, de atún, no sé, de camarón, pero la verdad mis favoritos siempre serán los de queso, por eso los rellené de queso. Aunque me encantan los chiles en nogada, y los chiles en nogada están rellenos de carne de res y de carne de puerco. Y pues igual así vamos a hacerlo hasta que terminemos con todos nuestros chiles.
Y para acompañar nuestros deliciosos chiles, pues vamos a hacer un caldillo de jitomate en una olla con agua. Vamos a poner, yo utilicé 6 jitomates para el caldillo y los vamos a dejar que hiervan por unos 20 minutos. Así quedan ya pasados los 20 minutos, los vamos a dejar que se enfríen un poco y los vamos a poner en la licuadora. Para licuarlos utilicé un trocito de cebolla, un diente de ajo y consomé de pollo, sal y pimienta. Una vez que ya los tengo licuado, en un sartén voy a poner, bueno, en un sartén olla porque es caldo, voy a poner, yo puse una cebolla entera porque a mi esposo y a mí nos encanta la cebolla. La vamos a dejar sofreír alrededor de unos 3 a 5 minutos. Y una vez que pasaron los 5 minutos, vamos a vertir el jitomate que ya teníamos licuado. Vamos a dejar nuestro caldillo en la estufa alrededor de unos 20 minutos. Bueno, lo vamos a dejar que hierva y ya después de que hierva podemos bajar el fuego y dejarlo 20 minutos. Y vamos a agregar unas ramitas de cilantro. Lo vamos a tapar. Se me estaba pasando a comentarte que yo agregué un poco de caldo de pollo. Si no tienes, podrías agregar agua. Y para nuestro capeado vamos a utilizar 4 huevos. Yo tenía 10 chiles, así es que para, y solo me alcanzó para capear bien 8 chiles. Tal vez si hubieras utilizado 5 huevos hubiera estado perfecto. Los puse en la batidora juntos, sin separar las yemas y las claras. También hay personas que lo hacen, primero baten las claras y luego agregan las yemas, pero yo lo hice junto. Y también agregué media taza de harina, porque he notado que cuando lo hago solo, nada más, los huevos, al terminar casi de capear los chiles, abajo queda líquido y poniéndole la harina no pasa eso. También utilicé una taza de harina que es para poner el chile y el capeado se pegue muy bien. Y como te dije que no había usado palillos, así es como le hago. Para este momento ya tenemos que tener un sartén con suficiente aceite. Bueno, depende cómo te guste capearlos, ¿verdad? A lo mejor no pones tanto aceite, a mí sí me gusta poner suficiente. Y así, deteniendo el chile para que no se abra, es como lo meto a los huevos batidos. Y sí, tienes que meter la mano, así es que las tienes que tener muy limpias. Y una vez que lo metimos, pues lo llevamos al aceite. Y si ahí, por ejemplo, ahí le faltó, le pongo con una cuchara. Así le pongo con una cuchara si le faltó un poquito del capeado. Y con otra cuchara le vamos poniendo aceite para que se fría. Y obviamente este procedimiento pues lo vamos a hacer con todos los chiles. También procuro tener, por ejemplo, todo cerca de la estufa, bueno, todo cerca del sartén para la hora de llevar el chile con el capeado al aceite. Como este chile tenía el tallo muy largo, yo lo volteé así, pero no es muy seguro porque qué tal si el tallo se desprende y podría causar un accidente, pero yo lo alcé varias veces para ver si estaba firme y pues sí, sí estaba, pero puedes voltearlo con una cuchara. Aquí te muestro nuevamente cómo pongo un pedazo de chile encima del otro para que no tengas que utilizar palillos, pero igual podrías utilizar palillos para cerrarlo y que te sea más fácil. Y obviamente cuando uses palillos tienes que quitárselos antes de servir el chile. Según yo tenía todo muy cerca, ¿verdad? Y tenía que aparecer el chile volador. Y pues igual, como ya comenté, este procedimiento es para cada uno de los chiles. Y también, como había dicho anteriormente, estos 4 huevos me alcanzaron para capear muy bien 4 chiles nada más. El otro quedó medio
ahí nada más una embarradita, y el último pues sí quedó pelón, quedó encuerado. Que también, si no te gusta, si no quieres el exceso de aceite, el exceso de huevo, podrías dejarlos así nada más. Ese es el chile que quedó medio pelón, los demás se alcanzaron capeado muy bien. Y pues ya están listos para servirlos. Yo pongo un poco de caldo en el plato y después pongo el chile. Los acompaño normalmente con arroz rojo y le vuelvo a poner más caldillo encima del chile. Y la verdad que son una delicia los chiles rellenos, y más los de queso porque son mis favoritos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.